Unas monedas. Unas monedas, señor. Todo se ve más claro después. 26 de enero, 18:42 horas. Ayer fue un día muy duro. Cuando ya estaba sobre el circuito, todavía quedaba mucho combustible. La valla seguía intacta y no había ninguna criatura alrededor. Parecía que tendría espacio suficiente para aterrizar, pero me fijé en el terreno y era irregular y parecía tener una inclinación de 10 grados. Debería controlar a la perfección los arelones para mantener el control de las dos ruedas de aterrizaje. Me dirigí hacia el extremo norte del circuito a una velocidad de 85 nudos. Reduje la velocidad, encendí los propulsores, corregí la posición de las ruedas traseras, empujé el timón de profundidad con lo que el morro se inclinó hacia adelante. Puse el motor al relantí y dejé que se posase y rodase hasta detenerse. No podía usar los frenos porque el circuito era de tierra. Eché un vistazo al pirnógrafo y pasé las páginas hasta llegar a la lista de instrucciones para apagar el motor. Lo apagué tras llevar el avión hasta el punto menos visible, que estaba en un extremo del circuito. Ahora tocaba esperar. Cuando aterricé eran las 9:30 y no veía el H2 por ninguna parte. Era difícil no localizar un Hummer de color amarillo canario con más de 3 kilómetros de visibilidad, de forma que llamase menos la atención, tanto a los vivos como a los muertos. Era un circuito. Estaba cerrado y tal vez seguro de que debía de haber una lona en alguna parte. Agarré mi fusil y me dirigí hacia el área de mantenimiento. Tras la valla de tela metálica vagaba un gran número de no muertos. Algunos arañaban la valla furiosos por su incapacidad para atravesarla. Era consciente de que si llegaba el número suficiente de muertos vivientes lo lograrían. Me acerqué con cautela al área de mantenimiento. Me quedé delante de la puerta de acero y escuché. Oí el sonido de alguien que golpeaba metal, como si alguien en el interior aporrease el suelo con un martillo. Siempre he preferido el sigilo por encima de la violencia. Rodeé el edificio en busca de ventanas. Había una en la parte trasera a 2,5 metros de altura. El único problema era que había un cadáver que se tambaleaba en la zona exterior de la verja. No podía avanzar hasta mí, pero si llegaba a verme, haría mucho ruido. La ventana tampoco me servía. Volví hacia la puerta, caminando pegado al muro. El sonido se había detenido, ya empezaba a joderme la mente. No pude soportarlo más, así que abrí la puerta y eché un vistazo al interior. Estaba oscuro, excepto por un rayo de luz que penetraba por la ventana que acababa de ver. Olía a carne putrefacta. Cerré la puerta de nuevo, todos mis instintos me decían que olvidase de una maldita vez el camuflaje para el avión, que no era tan importante, pero por algún motivo ignoré la lógica del proceso mental. Saqué la linterna LED y la encajé en el soporte de mi fusil. Encendí la luz y abrí un poco la puerta e introduje el cañón del arma para que el oscuro garage quedase iluminado. El hedor era insoportable. Enseguida vi la fuente del ruido. Un mecánico muerto aplastado por una grúa hidráulica. Estaba tumbado de espaldas al suelo, se había reanimado y golpeaba con una llave dinamométrica contra el suelo. De su cuerpo mutilado brotaba un gruñido escarabe cada vez que intentaba erguirse para mirarme. Se alargaba hacia mí. Lo que pasó a continuación sucedió en un solo segundo. Distinguí las marcas de mordiscos. La carne que le habían arrancado en el rostro, en el cuello, no se lo había hecho a sí mismo, por lo que deduje que en aquella estancia debía de haber otro puto cadáver. Al final la puerta se abrió de golpe y una de aquellas criaturas me derribó. Seguramente la misma que se había zampado el mecánico para desayunar. El único que impedía que aquel hediondo montón de mierda me arrancase la nariz de cuajo era que yo mantenía el arma elevada, separándonos. Lo aparté de mí de un empujón, pero aquella cosa no podría decir si había sido un hombre o una mujer, logró agarrarme de la muñeca. Le pegué un buen culatazo con el fusil y se desplomó a un lado. Me puse en pie a toda prisa y le disparé una bala en la cabeza. Deseaba partírsela por la mitad, pero una parte de mí todavía sensata se hizo con el control y me recomendó que sería mejor no derrochar la munición de aquel modo. La puerta del garage se había cerrado, y así se iba a quedar mierda. Oí el golpeteo de los puños contra ella, había más allá adentro. Corrí al lateral del garage, había visto unos cuantos bidones de aceite e hice rodar uno hasta la parte delantera. Lo coloqué ante la puerta para impedir que lo que hubiese tras ella pudiera lograr abrirla para amargarme más el día. Se habían acabado las exploraciones.
Volví poco a poco hacia el avión mientras constaba que había convocado todo un séquito de admiradores al otro lado de la verja. Esperaba que hubiesen disfrutado el espectáculo de la ejecución que había ofrecido. Mordisqueaban el alambre, gruñían, golpeaban contra el metal. Ver aquella muchedumbre de maldad grisácea hacía que se me sintiese muy intranquilo. En aquellos momentos escuché el sonido de un vehículo que se acercaba. Me escondí tras uno de los tendederetes de las concesionarias para poder vigilar. El color amarillo confirmó mis sospechas. Era John. Corrí hacia la verja de entrada para dejarlo pasar. Estaba cerrada con candado. A regañadientes preparé el fusil para disparar. Apunté a la zona que sujetaba la cadena y no a la cerradura. Con tres disparos, el candado se soltó de la cadena y cayó al suelo. Me decía a mí mismo que lo de disparar contra los cerrojos solo funcionaba en las películas mientras sacaba la cadena y abría la verja. John la atravesó a toda costa. Yo cerré con rapidez la puerta, volví a asegurarla con la cadena y corrí hacia el avión. Me había acordado que en la cabina había visto una prensa C que sujetaba unos auriculares. La desenrosqué a toda velocidad y volví corriendo a la puerta. Ya había unas cuantas criaturas a un tiro de piedra. Deslicé los extremos de la cadera en la prensa y la enrosqué, hasta tensarlos. Aquello no detendría a una persona viva, pero dudaba de que aquellos miserables restos humanos hubieran podido averiguar el funcionamiento del mecanismo. Volví caminando al avión. John ya había aparcado, le miré, le sangraba la mejilla, le pregunté qué había pasado y me contó que había tenido que parar a obtener algo de gasolina y había acabado teniendo que dispararle a tres muertos. Había matado al primero, pero al disparar por segunda vez erró el tiro. La bala le rebotó en un murete de hormigón y una astilla le arañó la mejilla. Mató al último y se largó de aquel maldito lugar. Por suerte, ya había acabado de absorber la gasolina cuando todo había pasado. Cuando lo he visto, había temido que lo hubieran mordido, que lo hubieran arañado o que mi único amigo en el mundo se hubiera convertido en uno de ellos. Le comuniqué a John que no quedaba combustible para volar unas dos horas. Apenas 190 millas náuticas a una velocidad de crucero máxima de 95 nudos. El avión estaba listo para despegar, pero decidimos que era mejor dejarlo allí. Encaminamos a casa a intentar planear nuestros siguientes pasos desde allí. Estábamos a tan solo unos 20 minutos de coche de casa. Recogí mis cosas del Cessna y las guardé en la Hummer. Si teníamos que salir por el mismo camino por el que había entrado John, tendríamos que encontrar una forma de distraer a aquellas criaturas. Me acerqué a la verja y capté su atención. Me usé a mí mismo como cebo para que me siguieran mientras John se preparaba para escapar en la Hummer. Me siguieron hasta el otro extremo del recinto. Esto me proporcionaba un tiempo de unos 200 metros para volver corriendo, abrir la puerta, entrar en el auto, atravesar la abertura, salir del auto y volver a la... asegurar la verja. Todo esto parece tan, pero tan irreal. Ningún problema. Todo fue a pedir de boca. Nos encaminamos de vuelta a casa, esquivando coches, sobreviviendo. Aquella forma de vida se había convertido ya en natural. Cuando llegamos a nuestro barrio, John avanzó por callejones y aparcó el vehículo en un sonar que había estado en construcción. Sacamos las armas y los utensilios esenciales y volvimos convertidos en sombras a casa de John. Durante el camino evitamos que algunos de aquellos seres no viesen. Saltamos el muro que rodeaba la finca de John y él corrió a buscar a su perra mientras yo comprobaba el estado del resto de la casa. La perra subió corriendo a la escalera, saltó sobre John y le empezó a lamer la cara. Le sugerí a John que usásemos mi casa como base de operaciones, ya que yo seguía teniendo energía eléctrica. Después de todo, si íbamos a morir, mejor que estuviéramos juntos. Lo que llega a cambiar la perspectiva. Durante todo el día hemos pasado el equipo de John a mi casa, poco a poco para evitar que nos descubrieran. Tengo la sensación de que nos iremos volando de aquí en breve. 27 de enero, 17:13 horas. ¡Qué suerte que John sea ingeniero! Ha ideado un mecanismo de alarma que nos podrá salvar si es necesario. Se nos ha ocurrido hoy, cuando hemos tenido que salir para acabar en silencio con uno de ellos, que golpeaba con fuerza la puerta trasera. Lo he matado con una picahielos pegado a una cinta aislante a una cañería de metal. Ha sido entonces cuando John me ha pedido la opinión sobre su plan. Quiere conectar una radio a pilas al buzón de alguna finca que esté un poco alejada, a un par de casas de esta. Tiene algo de cable en casa, en el sótano, y está seguro de que funcionará. Nos hemos colado a su casa para recoger algunos víveres más y el cable. El sótano está sembrando de cagadas de Anabel. Ha agarrado la radio a pilas con función de despertador, el cable y un interruptor que ha arrancado a la puerta de la casa. Y ha preparado una especie de alarma con control remoto.
Nuestra idea es que si aquellos seres nos asaltan de noche y hay demasiados, pulsamos el interruptor para encender el artilugio, de forma que se sentirán atraídos hacia el buzón de al fondo de la calle, a unas puertas de nosotros. John lo ha preparado de forma que la radio despertador quepa en el interior del buzón para que la caja de metal amplifique el sonido. Lo hemos probado un momento y ha sonado lo bastante fuerte. Tenemos que usar la función de alarma, ya que no queda nadie que siga emitiendo en ninguna frecuencia. Hemos enrollado el cable en el poste del buzón y lo hemos desenrollado a lo largo del bordillo, para que quede fuera de la vista. El problema ha venido en el momento de hacerlo cruzar la calle e introducirlo por el muro de mi casa. Para poder acceder al interruptor con facilidad, hemos extendido el cable sobre el asfalto. A continuación, John y yo hemos agarrado unas palas y lo hemos descubierto, mejor dicho, cubierto de tierra. Así aquellas criaturas no tropezarán con él ni desconectarán el circuito. En total hemos desarrollado unos 100 metros de cable. He empalado el interruptor para la alarma, una caja de conexiones de la cocina con la ayuda de un imán. Pasaré el resto de la noche intentando decidir a dónde ir ahora. Tal vez nos quedemos por aquí un tiempo, pero tal vez vuelva a apoderarse de mí la sensación que me invadió ayer. Después de acabar con nuestro pequeño invento, he comprobado el estado del Hummer con los prismáticos. Desde mi posición solo puedo ver los retrovisores laterales hasta el morro. Había tres o cuatro seres de esos vagando a su alrededor, curiosos. Lo he apuntado mentalmente. 28 de enero, 20:39 horas. Mientras comprobaba la banda de emisión ciudadana, he descubierto algo asombroso. He interceptado una grabación que se emite por el canal 9, en el que se solicita a los ciudadanos que se presenten voluntarios para convertirse en miembros de un nuevo ejército. Están emitiendo una grabación en bucle con fecha de ayer. A cada hora en punto, la grabación hace una llamada para que alguien responda, pero algo que no me acaba de encajar. Si son una banda de militares abandonados y piden refuerzos, ¿qué les ha sucedido a los miembros originales? ¿Muertos? ¿Ejecutados? La apagué hasta que faltaron 10 minutos para las 6 de la tarde y luego escuché a ver si había otra gente que ofreciera su voluntariedad. Shane Stahl, desde Kornhorn, Texas. ¿Hay alguien ahí? Escuché. Sí, al habla el capitán Thomas Beverly del 24 Escuadrón de Tácticas Especiales. Me alegro de oírle. La conversación ha seguido, se han intercambiado alguna información y han decidido un punto de extracción no muy lejos de casa de Shane, cerca de una torre de agua al lado de la carretera interestatal. John y yo hemos hablado de este cambio en los acontecimientos y hemos decidido que lo mejor que podemos hacer en nuestro curso de acción sería seguir escuchando las conversaciones para recabar más información, hasta que tengamos la certeza de que este grupo independiente no es hostil y está formado por voluntarios abandonados. He pasado una buena parte de la mañana leyendo manuales de aviación y procedimientos de emergencia. Quiero conocer a fondo los sistemas del avión la próxima vez que la haga volar, por si acaso. John y yo hemos pensado en posibles destinos para nuestra próxima salida. Contamos con dos opciones: continuar aquí y esperar que no nos superen, o salir con el avión y todo lo que podamos cargar en él, y dirigirnos hacia el sureste, hacia las islas ante las costas de Corpus Christi. En Corpus hay una estación aérea de la Marina. Estoy convencido de que allí podemos habituallarnos de combustible o incluso encontrar un avión mejor. Si decidimos escapar de aquí, tendremos que valorar muy cuidadosamente qué equipo nos llevamos en el avión y cuál abandonamos aquí. John y yo pesamos 165 kilos. Si a eso le sumamos el combustible y el equipaje, solo quedamos que nos podemos permitir volar con unos 180 kilos de víveres. Esto nos añade todavía más presión. Hemos empezado a hacer una lista de objetos que no podemos dejar atrás de ninguna manera. John ha escrito perra, 9 kilos. He tranquilizado a John, no tiene por qué preocuparse. Annabelle, por supuesto que se viene con nosotros. 29 de enero, 12:50 horas. Un grupo de motoristas ha pasado rugiendo por nuestro vecindario hace unos 30 minutos. John ha tenido que ponerle el bozal a Annabelle para que no empezase a ladrar. No creo que pudiesen oír los ladridos por encima del rugido de sus motores, pero mi filosofía de vida ahora es nada de riesgos. He contado entre 70 y 80 motos mientras el convoy pasaba ante nosotros. Muchas iban con alguien de paquete. La mayoría llevaba un fusil o una pistola encajados en los manillares. Me he fijado en algo que nunca pensaba que llegaría a ver antes de que estallase la epidemia. No eran solo Hurleys, sino que iban acompañadas por motos de carreras. Estoy seguro de que las usan como avancilla. Parecía un grupo duro. No he visto la necesidad de hacerles notar nuestra presencia. 18:47 horas.
Los gemidos y el roce de los pies de los cadáveres resulta casi insoportable. 3 horas después de pasar la información de motocicletas, las criaturas que sin duda lo seguían han iniciado su lento desfile por el barrio. John y yo nos hemos mantenido en silencio. La luz del día se apaga y hay demasiados para contarlos. Esto podría convertirse en algo peor de lo que habíamos imaginado. No creo que noten nuestra presencia, pero no hay forma de estar seguro del todo. Veo que a veces miran hacia aquí, que chocan contra los muros de mi casa, pero hay tanto ruido que no puedo cerciorarme de si intentan entrar. He oído y ido a la habitación donde guardo las armas y he traído 4 tapones de espuma para los oídos. Le he dado un para John. Si queremos salir de aquí mañana, tenemos que conseguir descansar. John se los ha guardado en el bolsillo y ha sentido. 22:13 horas. Tenemos todas las cosas preparadas por si debemos escapar en cualquier momento. Muchos monstruos han continuado su marcha tras las motoristas. Hay otros 2 cadáveres que parecen perdidos, confundidos y han acampado en nuestra calle. Vagan, caminan, dando vueltas hasta que chocan entre ellos y cambian de dirección. Me recuerdan a la clase de física de hace años, en que veíamos cómo las moléculas chocaban entre sí siguiendo patrones impredecibles. Simplemente se movían por el portaobjetos. He calculado que debe de haber unos 85 muertos vivientes. He tenido que contarlos a la luz de la luna y de las estrellas. Nota mental. Encontrar gafas de visión nocturna a las de ya. Si hoy fuese un día normal, mi compañero de escuadrón y yo estaríamos pillando una turca en algún bar de paseo del río. Es mi cumpleaños y estoy seguro de que no habrían dejado que me quedasen encerrado en casa. Bueno, supongo que la celebración tendrá que esperar. Me he bebido un chupito de whisky con John. Hemos brindado por la supervivencia. Buenas noches, diario. Noticia bomba. 30 de enero, 15:34 horas. Malas noticias. Mientras examinábamos las frecuencias de televisión y de radio, nos hemos topado con la primera emisión gubernamental en semanas. La retransmisión se ha efectuado por todos los canales de televisión funcionales, además de por todas las frecuencias AM. Supongo que debe de ser porque la AM tiene más alcance que la FM. Era la primera dama. Con voz solemne nos ha comunicado a lo que queda de Estados Unidos que el presidente ha fallecido hace una semana, víctima de un ataque de las fuerzas de los no muertos. Las fuerzas armadas se han hecho cargo del vicepresidente. Este se encuentra en un lugar seguro. La primera dama ha seguido diciendo que solo puede albergar los mejores deseos para América y para el mundo. Ha advertido de la presencia de facciones militares rebeldes que han desertado durante las últimas semanas y ha dicho que esperaba que recuperasen la cordura y volvieran a su lado para luchar en nombre de su fallecido comandante en jefe. Pero ha reservado lo mejor para el final. Ha pedido que todo el que escuche lo que tenía que anunciar a continuación hiciese lo posible para difundirlo al resto del mundo, ya que estaba segura de que no había muchos supervivientes que aún tuvieran electricidad o acceso a un televisor o una radio, y ha soltado lo que denomino la bomba. La presidencia ha autorizado el uso de las cabezas nucleares tácticas contra todas las metrópolis, el día 1 de febrero aproximadamente las 10 de la mañana, hora estándar central. Una fuerza de choque compuesta por bombarderos de la Armada y de la Fuerza Aérea dejará caer varias cabezas nucleares de alta carga en los centros urbanos de mayor tamaño. Esperamos que este ataque defensivo nos dé la ventaja necesaria para recuperar nuestro país y el mundo entero, dijo. Nuestros vehículos no tripulados Global Hawk y Predator UAV han mostrado gran cantidad de no muertos en estas ciudades y sus alrededores. Si pueden viajar y escuchan este mensaje, les pido que hagan todos los preparativos necesarios para evacuar su ciudad. A continuación, emitió un listado de las áreas que recibirán el bombardeo. Nos pidió por favor que también consultáramos en la parte inferior de la pantalla de los televisores. Hemos visto las lágrimas empapar su rostro. No estaba de juego. Van a hacerlo. Me he quedado mirando la pantalla con los dedos cruzados. Era consciente de que mi ciudad es la octava más grande de Estados Unidos. No albergaba falsas esperanzas. Mientras pasaban las ciudades con R inicial, John y yo hemos contenido el aliento. Ahí estaba. San Antonio. John y yo nos hemos convertido en un objetivo nuclear. Mi casa está a 30 kilómetros del Álamo. Y el Álamo está en el centro de San Antonio. El radio de explosión alcanzará un mínimo de 40 kilómetros, dependiendo de la cabeza nuclear, claro. Apuesto que no querrán correr riesgos, el radio de explosión alcanzará casi 80 kilómetros.
En el mismo instante en que estos pensamientos me cruzaban por la cabeza en el televisor mientras aún aparecían los nombres de las ciudades en la parte inferior, ha aparecido un listado de precauciones. Distancia de seguridad mínima 240 putos kilómetros de la zona cero. Esto significa que el gobierno va a usar bombas capaces de volar una montaña, que van a hacer todo lo que esté en sus manos. He mirado a John. Creo que ha llegado el momento de abandonar esta casa después de todo. 31 de enero, 23:41 horas. La situación no mejora, ya hemos cargado el Hummer para emprender el trayecto de vuelta al circuito. Esta noche emprenderemos el vuelo. La luna está casi llena, la visibilidad para volar será muy buena. El texto en las emisiones de emergencia ha informado que los bombarderos dejarán caer señuelos de sonido en el centro de las ciudades designadas para atraer al mayor número de no muertos posibles, de forma que la efectividad de las bombas sea máxima. En el aviso también advertían que esto causará una mayor actividad en las filas de los no muertos. Alrededor de mediodía, unos jets han sobrevalorado la zona y han descargado. Los señuelos deben de emitir un sonido con muchos decibelios, porque se escucha desde aquí. Es como si un gemido oscilante y agudo invadiera el aire que respiramos. A Annabelle no le gusta, pero ya se ha acostumbrado a oírlo. A pesar de todo, tiene el pelo erizado todo el rato. Es difícil creer que en unos minutos vamos a dejar hasta atrás enero. Mientras cargábamos la Hummer 2, hemos tenido que usar el truco de buzón sonoro. Ha sido un par de horas después de que el ejército lanzara sus reclamos. Esas cosas han salido de la nada y han empezado a avanzar arrastrando los pies por nuestra calle. Hemos logrado realizar 4 viajes antes de que las criaturas se cargaran el invento de John. Uno de ellos al final ha logrado arrancar el receptor del buzón y lo ha usado para hacer una especie de porra. El buzón ha quedado abollado. Ya lo hemos cargado todo y ha llegado la hora de irse. Afuera está muy oscuro y ha apagado las luces para que cuando salgamos, nuestra visión nocturna natural ya se haya ajustado. John y yo nos dirigiremos con nuestro pequeño avión hacia el este. He estudiado y repasado los manuales. No queda mucho más que hacer, solo contar las horas. Tal vez carguemos un poco de sobrepeso en el avión. Da igual, conseguiré que despegue. Quedan 10 horas para el fin del maldito mundo. Invierno nuclear. 1 de febrero, 4:30 horas. Los tres, Annabelle incluida, nos hemos escabullido de casa, hurtadillas por la puerta trasera y hemos avanzado hacia la Hummer. Nuestros ojos ya se habían ajustado a la noche. Los de Annabelle también porque nos ha advertido de la presencia de uno de los cadáveres ocultos en las sombras. John me ha dicho que había notado cómo se le erizaba el pelo del lomo. La llevaba en brazos, y los dos hemos oído los quedos ladridos que soltaba al llevar el bozal. Me he cargado a la criatura con un bate de aluminio y he seguido mi camino hacia el coche. Había algunos que deambulaban por la zona del vehículo, pero estaban a una distancia segura y hemos logrado montar en él. Incluso en las ventanillas cerradas oíamos el chillido de los señuelos sonoros. Los gemidos sobrenaturales de los no muertos alzaban por encima del ruido de los reclamos. El trayecto hasta el circuito ha sido tranquilo. He conducido a poca velocidad con los faros apagados. Aparte de algunos choques de esas criaturas contra el guardabarros, no ha sucedido nada reseñable. La luz de la luna nos mostraba el camino. Hemos llegado hasta la portezuela encadenada de la verja que lleva al circuito. He encendido los faros y he visto que la prensa se sequía donde la había colocado. He salido del Hummer con el fusil preparado y me he aproximado al cercado. He desenroscado la prensa. Aunque no he visto ninguno de los alrededores, podía olerlos y sentir su presencia en la distancia. He vuelto a colocar la prensa cuando el Hummer ha atravesado la entrada. A un centenar de metros he distinguido la silueta de uno de ellos. No importa. Necesitarían ser un centenar o más para lograr derribar el cercado. Hemos descargado el Hummer y hemos llevado los bultos al Cessna. He llevado a cabo las comprobaciones anteriores al vuelo y he preparado el avión para que esté listo para el despegue. Me he metido en la cabina y he comprobado el sistema de encendido del motor. No ha habido ninguna dificultad para ponerlo en marcha, todo correcto con la presión y la cantidad de combustible. Hemos cerrado las puertas y he encendido las luces de despegue. Me he acordado de lo que había encontrado allí hace unos días, de aquel pobre mecánico apresado bajo una grúa, de aquel pobre hombre convertido en una cena. Y me he acordado de mi enfrentamiento contra uno de ellos, y del bidón de aceite de 200 litros que hice rodar y que coloqué en la puerta principal para evitar que nada más pudiera salir de allí.
Las luces de despegue apuntaban hacia la puerta, estaba completamente abierta. El bidón había caído sobre un costado, y en aquel momento he visto al habitante del garage. Con un golpe sordo en el cristal de la ventanilla del piloto, el engendro ha aparecido, babeante, chupaba, presionaba los labios contra el cristal como uno de esos comealgas en un acuario. Me he cagado del miedo. No puedo creerme que me haya olvidado de comprobar el garage hasta que he estado dentro del maldito avión. Eso podría haber supuesto mi fin. He empezado a rodar hacia el área de despegue. Aquel ser avanzaba tras el avión. He intentado evitar golpearlo con el propulsor, ya que no quiero arriesgarme a que se produzca ninguna avería. He colocado el acelerador en una posición de máxima potencia y he dejado que la energética mezcla de combustible alimentase el motor. Hemos empezado a avanzar. Las luces estroboscópicas anticolisión hacían que el estadio pareciese inmerso en una tormenta eléctrica. Miré por el espejo retrovisor y distinguí a dos monstruos dentro del perímetro acercándose a nosotros. 50 nudos, 60 nudos, 70 nudos. He tirado de la palanca de mando y he empezado a elevar el aparato. Faltaba poco. El motor ha gemido con la presión cuando lo he puesto a la máxima potencia. Juraría que el tren de aterrizaje ha topado contra una de las gradas cuando empezábamos a sobrevolar las hileras de asientos. Estábamos en el aire en dirección al suroeste, hacia Corpus. Antes de salir de casa y tomar el Homer, John y yo hemos escuchado la tele y la radio. Hemos comprobado que no hubiera otra bomba nuclear destinada allí, con nuestros nombres escritos en ella. Pero no, no había ningún cambio en el nombre de las ciudades que aparecían en la zona inferior de la pantalla. Supongo que Corpus no es lo bastante grande. De todas formas, sé que tienen las suficientes bombas atómicas para atacar todas las ciudades. Supongo que lo que les hace falta son pilotos. Durante el trayecto pudimos distinguir la débil resplandecencia de algunos faros en la carretera interestatal. ¿Acaso serían otros supervivientes evacuando? Aterrizar en la carretera para ayudarles no serviría de nada, y lo más seguro es que tanto John como yo acabáramos muertos. Volaba 2100 metros y seguía las reglas de vuelo visual por costumbre. No creo que podamos chocar con otro aparato en el aire, ya que supongo que debo de estar en el único avión pilotado de toda Norteamérica, pero estoy seguro de que hay varios Predator no pilotados patrullando el cielo, informando del estado de los cada vez más numerosos muertos de la Tierra. A medio camino de Corpus he visto algo que no esperaba. Luces. Luces eléctricas de verdad. Los incendios son algo habitual hoy en día, a diferencia de la electricidad. Según las cartas de vuelo, nos acercamos a Belleville, Texas, donde hay un pequeño aeródromo municipal. He comprobado el combustible y he determinado que nos iría justo, así que John y yo hemos decidido enviar un mensaje al aeropuerto, que tenía luces para ver si podía aterrizar sin problemas. Sobrevolábamos la interestatal en dirección suroeste cuando he virado hacia el aeropuerto municipal de Belleville. Milagrosamente, los satélites GPS siguen en funcionamiento, por lo que he introducido las coordenadas. El monitor verde apuntaba en la misma dirección a la que yo me dirigía. Íbamos bien. Hemos llegado al aeropuerto unos 8 minutos después, como nos había indicado el GPS, y he bajado a 250 metros de altura para evaluar las pistas de aterrizaje. Están construidas de noroeste a suroeste, y he decidido por la pista 12, ya que el viento jugará a mi favor. Las luces de aproximación seguían encendidas, por lo que estaba convencido de que lograría aterrizar nuestro avión siempre y cuando no hubiera algún objeto extraño aparcado en medio del asfalto. Tras la pasada de inspección, he hecho que el avión mirase para iniciar el aterrizaje. Al sobrevolar la zona, había localizado un camión de combustible cerca de la calle de rodaje. He aterrizado a la cresta y he rodado hasta estar cerca del camión. He dejado el avión en marcha y lo he rodeado por la parte trasera, hacia el camión. Llevaba el fusil preparado por si algo iba mal. He encendido la linterna LED y su resplandor ha iluminado toda el área alrededor del camión. Me había olvidado de apagar las luces anticolisión, que me dejaba ver fogonazos de la zona cada 2 segundos. Me he acercado a la manguera, la he sacado de su soporte y he comprobado la presión de la bomba de combustible. Parece que no la habían apagado. No importa, porque no agotará la batería a menos de que bombee constantemente. El camión llevaba bastante combustible como para cruzar el país 2 o 3 veces. Lástima que no me lo pudiese llevar todo. He vuelto al avión y he destapado el depósito del ala con ayuda de una palanca de madera que había en la puerta. No quería arriesgarme a que saltara ninguna chispa. Normalmente no reposaría con el motor encendido, pero tampoco quiero correr el riesgo de que este pajarito decida no volverse a poner en marcha.
he llenado el depósito a tope, hasta que el combustible ha empezado a rezumar por el ala. He vuelto a colocar la manguera en su soporte en el camión y he vuelto hacia el aparato. Con el ruido del motor no podía oír nada, pero mientras volvía hacia el Cessna, John hacía gestos frenéticos y señalaba hacia mí. Ha saltado del avión y se me ha acercado corriendo. Yo me he dado la vuelta y he alzado el arma por instinto, justo a tiempo. He apretado el gatillo y ha salido una bala a bocajarro que ha decapitado a la criatura. Es una suerte contar con John a mi lado, porque este saco de pus de 2 metros tenía la altura exacta para agarrarme del tronco y... solamente quitarme un trozo del cuello de un mordisco sin que yo me hubiera dado cuenta de que era lo que me había golpeado. Ahora se había convertido en un pastel de gusanos que se estremecía entre convulsiones en el suelo. John me ha mirado preocupado y ha vuelto corriendo al avión junto a la Annabel. A la perra no le gusta volar y ya ha vomitado 2 veces durante el vuelo. Hemos despegado y reprendido nuestro viaje hacia Corpus. Según la carta de vuelo, está a 230 o 240 kilómetros de San Antonio. Necesitamos una distancia de seguridad mínima de 240 kilómetros al menos. Y las 3.15 ya volvimos a estar en el aire. Lo que se traducía en que quedaban 6 horas y 45 minutos para que los bombarderos soltaran su carga. Una hora después de haber abandonado Benville, ya nos encontrábamos en el espacio aéreo de Corpus. Nuestro destino era la estación aérea de la Marina que hay al este de la ciudad, en la que seguramente sí que estaremos a la distancia de seguridad mínima de la zona cero. La estación aérea de Corpus Christi es una base de entrenamiento. Los aparatos que encontramos allí no tenían importancia táctica, tan solo son aparatos con un único motor de turbohélice. Las luces de la base siguen encendidas, deben de estar usando un generador. La mayoría de bases tienen fuentes de energía alternativas para contrarrestar el efecto de un ataque enemigo sobre la red de suministro. Cuando sobrevolamos la base, hemos podido ver las consecuencias de la destrucción. El perímetro de la base había sido rebasado, había cientos de ellos pululando por la zona, lo de siempre. He comprobado el aeródromo, y las luces de la torre siguen encendidas y con señales blanco-azuladas soltando destellos. Las luces del interior de la torre también están encendidas, pero no he podido ver nada de movimiento detrás del perímetro del aeródromo cuando los hemos sobrevalorado. Hay una verja que separa el aeródromo de los edificios de administración y la torre. He distinguido unos 50 o 60 aparatos de un solo motor aparcados en las calles de rodaje. La mayoría eran T-34C Turbo para los entrenadores y T-6 Texans. Me gusta. Estoy familiarizado con los T-34Cs y todos llevan paracaídas a diferencia del Cessna. Hemos decidido aterrizar cerca de la torre y pasar la noche refugiados en ella. Cuando hemos tomado la tierra, he apagado rápidamente el motor. No quiero atraer a muchos engendros de estos. La puerta de la torre estaba cerrada, pero no había pasado el cerrojo. Como sospechaba, la torre está del todo abandonada. No hay señales de vida ni de muerte. Hemos acarreado al interior comida y agua y nuestras armas. Hemos cerrado y asegurado la puerta a nuestra espalda. Es una gruesa puerta de acero. Espero que aguante. Zona cero. 10:30. John y yo nos hemos podido acostar alrededor de las 5:40. La torre estaba limpia, en silencio, segura. Me daba una buena sensación. He puesto la alarma del reloj a las 9:30 para tener 30 minutos de preparación antes del espectáculo. He encendido la radio. El mismo mensaje del otro día se repetía en un bucle. Alrededor de las 10:05 he notado qué había sucedido. La onda expansiva debe de haberse despejado a una velocidad inmensa. Se ha levantado viento y he visto que los árboles se inclinaban hacia el este. No era su balanceo natural. Tenía los ojos enfocados hacia el noroeste, hacia San Antonio. Y lo he visto. Pequeño a causa de la distancia, pero allí estaba. Hemos sido testigos de cómo una enorme nube en forma de hongo de color naranja chillón se alzaba en el horizonte. Mierda, debe de haber lanzado una corda de veras para que haya podido verla. Para que haya podido sentir el viento a más de 240 malditos kilómetros de distancia. Hoy el día estaba claro, tranquilo, era consciente de que el viento a esa distancia no era... O al menos creí que no sería radiactivo. Aunque la fuerza que lo hubiese provocado sí lo fuese. Tan solo esperaba que la nube radiactiva no se desapareciese o se desplazase en dirección a nosotros. Me he dado cuenta de que había algo que no encajaba. Houston está al noreste.
Yo miraba en esa dirección, pero no había ningún tipo de estallido. De acuerdo. Que esté a 450 kilómetros no es raro, igual y se ha retrasado. La torre tiene electricidad, presión de agua y radio, pero creo que nos quedaremos aquí a reflexionar sobre todo lo que ha sucedido. 2 de febrero, 14:35 horas. Al despertar esta mañana he agarrado los prismáticos para poder echar un buen vistazo a toda la zona. Lo primero que he comprobado ha sido las mangas del viento. Soplaba hacia el oeste. Buenas noticias, esta noche no brillaré en la oscuridad. El aeródromo sigue seguro. Todas las estaciones aéreas de la Marina cuentan con verjas metálicas de 2 metros y medio de altura para impedir el paso a cualquier persona no autorizada. A lo lejos, en la parte exterior del perímetro, puedo ver una gran cantidad de no muertos. No le presta ninguna atención a la verja, tan solo están allí. Annabelle gimoteaba. Yo comprobaba los radios, así que he decidido sacarla afuera. Era el gemido típico de tengo que mear. La he acompañado por la escalera y la he sacado hasta un pequeño recuadro de hierba que hay al lado de la torre, en dirección contraria a las pistas de aterrizaje. Ella ha hecho lo suyo y ha olfateado al aire. No es una perra muy grande, pero tiene buen olfato. Se le ha erizado de nuevo el pelo del lomo. Hemos vuelto a subir y cerrado la puerta de la torre a mis espaldas. Desde la torre contamos con una visión de 360 grados, así que he ido a la zona que da el cuadrado de hierba para ver si averiguaba qué es lo que ha molestado tanto a Annabelle. Pero no había nada. Seguramente ha sido la brisa que portaban algunas clases de hedor. Annabelle ya volvía a estar contenta. Le he puesto agua y algo de pienso para perros. John llevaba sus auriculares y escuchaba con atención. En las torres de control todo el mundo lleva auriculares porque sería un caos si todas las radios se emitiesen al mismo tiempo. Era evidente que John escuchaba algo que no era el sonido de la estática. Me he acercado al panel, he mirado en qué frecuencia se encontraba y me he sentado en otro terminal para escuchar. Eran dos pilotos que hablaban entre ellos. Uno le preguntaba al otro si habían tomado una buena decisión. Debían de estar cerca de nuestra torre. De otro modo no los hubiéramos captado, seguramente pensaban que contaban con toda la intimidad del mundo. Por lo que podían saber, no quedaba ningún otro ser vivo en el área. Me preguntaba a qué se debía de referir. ¿Serían los mismos pilotos que habían soltado las bombas? Enseguida me ha dado la respuesta, han continuado hablando y descubierto que aquellos pilotos se habían negado a descargar la artillería. No consideraban que se tratase de una decisión acertada, así que en lugar de acatar las órdenes han escogido el exilio. No los culpo, son humanos. Igual que yo. No estoy seguro de qué hubiera podido hacer o llevar a cabo un bombardeo. Me pregunto qué ciudades se habrán librado. Supongo que una de ellas es Houston, y tal vez Austin. A pesar de todo, soy consciente de que las explosiones de San Antonio se los habrán cargado a todos. John y yo hemos podido traer toda nuestra comida y agua en el avión. Ahora el agua no nos supone ningún problema, pero seguramente la comida empezará a hacerlo en un par de semanas. Anoche los incendios del noroeste brillaban con mucha intensidad, seguramente todo lo inflamable ya ha estado en llamas. Apostaría que mi casa no es más que cenizas y polvo ahora. 21:43 horas. Tras registrar toda la torre, John y yo hemos dado con un cajón de aluminio bastante grande cerrado con un candado. Hemos logrado abrirlo con la ayuda de unas tenazas que hemos sacado del armario de mantenimiento del piso inferior y ha resultado ser un cajón de material, recubierto de espuma protectora que guardaba en su interior gafas de visión nocturna. Había cuatro de las que se usaban con un solo ojo. Funcionan con pilas normales, AA. Tendrían que habérmelo imaginado, los controladores aéreos las usan para advertir a los pilotos de posibles obstáculos en la pista. La mayoría de las torres militares las tienen. Ahora las tenemos John y yo. No tienen mucha percepción de la profundidad, pero oye, me siento mejor con ellas que sin ellas. Las he probado. Hemos apagado todas las luces y ajustado el objetivo al nivel de la luz. Solo luz de estrellas. El aeródromo está bañado con un brillo verde. Nos van a ser muy útiles. Hasta he podido distinguir a algunos ratones de campo que corrían por la pista, cerca de los aviones. Mañana saldré y comprobaré los aviones. 3 de febrero. Esta mañana he salido para comprobar el estado de algunos de los vehículos y escoger el mejor, por si John y yo tenemos que huir de allí. Estos turbopropulsores me inspiran más confianza que el Cessna.
y al menos yo cuento con varias horas de experiencia a bordo de ellos. Todos parecían funcionar, pero examiné a fondo el que me pareció en mejores condiciones. Era el número 07. Más tarde hemos planeado ir a los hangares para buscar equipo. Mientras seguía afuera, he recorrido con mucho cuidado la valla del perímetro, aunque he evitado las áreas por las que las criaturas me rodeaban, al otro lado de la verja. Es un aeródromo enorme. Desde el suelo, con la ayuda de los prismáticos, he observado algo de movimiento en el interior de uno de los edificios de administración en concreto, en el tercer piso. ¿Alguien vivo? No estoy seguro. He vuelto en silencio a la torre y he advertido a John sobre lo que había descubierto. Empiezo a pensar que la única forma de acabar venciendo a estos monstruos es esperar a que se marchiten ellos solos. Será como un largo encierro. Una larga cuarentena. Hacía tiempo que no pensaba en mis padres. No conservo muchas esperanzas al respecto de cuál habría sido su destino. Le he dado vueltas a la idea de coger uno de los aviones y aterrizar en algunas de las pistas cerca de la casa, para sacar algo en claro. Pero no le podría pedir a John que me acompañase, de todas formas, solo ha sido una idea pasajera. 4 de febrero. Hemos llenado de combustible el depósito de uno de los T-34. He comprobado el motor, le he enseñado a John cómo funciona el APU, la unidad de energía auxiliar. Los T-34C pueden ponerse en marcha con su propia batería, pero es mejor hacerlo con una unidad exterior que funcione con combustible. Después hemos encerrado a Annabel en la torre y nos hemos preparado para ir a registrar el hangar. Igual encontramos algún equipo adicional que nos pueda servir de algo. Nos hemos convertido en unos expertos. John abre la puerta y yo compruebo en la estancia que esté limpia. El interior del hangar parecía una ciudad fantasma. Avanzamos hacia una puerta con un cartel de mantenimiento del equipo de vuelo. La puerta estaba medio abierta y las luces de dentro seguían encendidas. Me he precipitado al interior con el arma en ristre. He estado a punto de disparar a un maniquí que estaba allí de pie vestido con un traje de vuelo. Es demasiado pequeño para mí, pero me parece que a John le irá bien. Tras comprobar que la estancia estaba vacía y cerrar la puerta, le he ordenado a John que desnudase el maniquí y que se probase el traje y el casco. He tomado uno de los de la hilera marcada con mantenimiento completado. Me he acercado a la radio de pruebas y he comprobado el micrófono de caña. Funciona a la perfección. He agarrado un par de chalecos de supervivencia equipados con elementos esenciales y también he tomado un modelo T-34 de madera, que puede serme de ayuda por si tengo que explicarle algo a John. De una estantería colgaba unas llaves con el nombre camión de combustible. Al volver a la torre he empezado a instruir a John en las bases de vuelo. Me ha ayudado a unos cuantos manuales y del modelo de madera para que se hiciera una idea de los sistemas electrónicos y de cómo funcionaban los controles de superficie de los aviones. Le he preguntado a John si le gustaría volar y probar cómo está todo en el exterior, como si se tratase de una misión de reconocimiento. ¿Cómo estaba de acuerdo? Nos hemos puesto los trajes. 19:32 horas. Hemos despegado alrededor de las 3... No, mentira. De las 15:45 horas. Hemos volado hacia el noroeste alrededor de 200 nudos para comprobar el daño de las explosiones. Solo hemos tardado 40 minutos en llegar a las afueras y ya estábamos lo bastante cerca. La ciudad está en ruinas. Hemos volado a gran altura, a 3.000 metros para evitar la radiación residual, hasta que hemos decidido que lo mejor sería dar media vuelta. Cuando hemos llegado a una zona segura, hemos descendido a 600 metros. El día estaba claro y teníamos el sol a nuestra espalda. Hemos seguido la carretera interestatal. John me ha pedido que inclinase el aparato para poder comprobar bien el terreno. He girado 30 grados. Hemos contemplado la interestatal. Las criaturas surgían de la ciudad en un éxodo en masa. Me pregunto si las bombas atómicas habrían tenido algún efecto sobre lo que ya estaba... sobre las que no estaban cerca del punto de deflagración. Dudo que la radiación les afecte de algún modo. Lo único que puede haberles afectado es el calor de la explosión. La distancia de seguridad mínima para cualquier ser humano era de 240 kilómetros, pero eso no se aplicaba a ellos. Habían sobrevivido a tan solo 30 kilómetros. John ha sacado una instantánea digital de la huida de los fiambres. Hemos aterrizado cuando el sol empezaba a ponerse y hemos rodeado hasta el punto del aparcamiento cercano a la torre. Este lugar está completamente muerto. No hay señales de vida, solo miles y miles de ellos vagando por un campo abierto. Tarde o temprano las luces de Corpus Christi los atraerán a la ciudad. 5 de febrero. 21 horas. Aumenta su número al lado del oeste de la verja.
Este lado está aproximadamente a 400 metros de la torre. Con las gafas de visión nocturna contemplo cómo se acercaban tambaleándose. La imagen verde y granulada me parece surrealista y perturbadora. Esta mañana, cuando nos hemos percatado de su presencia, hemos apagado las luces. Tengo la sensación de que se trata solo de la primera oleada que huyen de las grandes ciudades. Maldición, me hubiera ido bien que por Navidad me hubieran regalado un contador Geiger. No realizaremos más viajes frívolos en el avión, no quiero que se pongan más nerviosos. Esta noche iré a explorar el edificio de oficinas en el que el otro día vi movimiento. Tengo la ventaja de la visión nocturna, por lo que supongo que todo irá bien. Además, necesito más baterías. 6 de febrero, 4:30 horas. Anoche fui solo al edificio de administración, John se quedó en la torre. Cuando abandoné el piso superior, cerré enseguida la puerta y encendí las gafas de visión nocturna. Aquella imagen verde y granulada que ya me era familiar ocupó todo mi cuerpo de visión. Hacía que me sintiera invisible. El edificio está a unos buenos 300 metros de la torre. El fusil era mi arma principal, pero también había tomado la Glock como refuerzo. Solo me lleva 58 balas de .223 para el fusil, 23 para cada cargador, y no me iba bien la guerra. Solo quería buscar entre los restos de aquel edificio si me llevé unos amarres de plástico negros y una cuerda que había encontrado de la torre. Por alguna razón, no creo que el yo de hace un mes hubiera abandonado la torre aquella noche. En el fondo de mi mente pensaba, ¿para qué chingados? ¿Para qué mierda poder seguir viviendo? Me aproximé con cuidado a la puerta principal del edificio. Comprobé metódicamente las ventanas, intenté localizar algo de movimiento. Las gafas de visión nocturna son limitadas y no pude ver nada en el interior de las ventanas hasta que estuve casi a tiro de piedra del edificio. No podía distinguir qué era lo que se movía allá arriba en el tercer piso. Durante un segundo, me pareció que podía ser la sombra de un ventilador de techo, iluminado por una especie que apliqué. Eso es lo que deseaba que fuera. Me encontraba entre la puerta principal. No estaba cerrada con llave. Entré con cautela, escuché con atención e intenté captar lo más mínimo de sonido. Me recordó todas las pruebas auditivas que tuve que superar en el ejército. Estaba en completo silencio, como si fuera una habitación aislada. Tras atravesar el segundo juego de puertas, avancé hasta el centro de la estancia y me fijé en una escalera que supuse. Subí hacia el segundo y el tercer piso. Avancé otro paso y oí un estruendoso crujido bajo mis pies. Había pisado un trozo de cristal roto. Uno muy ruidoso. Fue entonces cuando empecé a oírlos. Parecía un grupo formado por 4 o 5 en los pisos superiores, unos gemidos graves. Unos pies que se arrastraban con lentitud, que se oían a través de las ruinas que tenían por encima. Era consciente de lo que era. Me habían oído y querían bajar al piso inferior para alimentarse con mi carne. Me di vuelta rápidamente y me dirigí a la puerta. Detrás de mí escuché el ruido de uno o más de ellos cayendo por la escalera. Sonaba como una bolsa de basura llena de hojas húmedas. Corrí con todas mis fuerzas hacia la puerta. Tras cruzar el primer juego de puertas dobles, saqué un par de amarres negros y las dejé bien cerradas. Atravesé las siguientes, las que daban al exterior, e hice lo mismo. Eran de plástico grueso y sabía que solo los detendrían. Usé 4 para las puertas exteriores. Cuando empezaba a alejarme, lograron abrirse camino a las puertas. Estas eran las interiores y empezaban a golpear las exteriores. Las que acababa de cerrar. Empecé a correr hacia la torre y escuchaba los fuertes golpes de frustración que resonaban en el aire mientras huía. Y a continuación el estruendo del cristal rompiéndose. Miré a mi espalda y vi como uno de ellos se desplomaba desde la ventana del tercer piso. Todo aquel ruido debía de haberlos excitado. Llegué a la torre y corrí hacia el piso superior, en el que nos habíamos instalado John y yo. Golpeé la puerta y le grité a John que apagase las luces y que pudiera ponerse las gafas de visión nocturna. Cuando vi que las rendijas de la puerta exterior se oscurecían, entré y comprobé si la criatura que había saltado por la ventana me había seguido. Ni rastro de él. La puerta de abajo estaba cerrada. Si intenta entrar, lo iremos. Por ahora, al menos por ahora, estamos a salvo. 15:34 horas. John ha estado escuchando la radio en los últimos días y ha empezado a deprimirse por la muerte de su esposa y comprobaba los diferentes canales. Me ha llamado para comprobarse algo. Me ha contado que había visto algo arrastrándose por debajo de uno de los aviones, pero que ya no podía verlo. He tomado los prismáticos y he examinado el área que me ha indicado John.
Es el cadáver que se lanzó anoche por la ventana. Se desplaza por los brazos y arrastra las piernas paralizadas tras de él. No me apetece nada la idea de tener que salir y meterlo. De todos modos, ahora no molesta a nadie. 7 de febrero, 18:26 horas. Movimiento. John y yo lo hemos notado hace unas horas. Con el ángulo de visión con que cuento, no puede ver si los amarres de plástico han logrado mantener cerrada la puerta de entrada. La mayoría de esos engendros se están reuniendo en la zona del oeste de la valla. He salido a comprobar el aparato y asegurarme de que está listo para emprender el vuelo cuando lo necesitemos. Cuando volvimos del viaje de exploración de la ciudad, no pude aparcar el avión demasiado cerca de la torre porque la hierba que la rodeaba estaba húmeda a causa de una llovizna reciente. Lo tuve que dejar a unos 200 metros de la torre. Ir a comprobarlo era un paseíto. He logrado acercarme sigilosamente al avión sin que tuviera lugar ningún incidente. No he visto el fiambre que se arrastraba por ninguna parte. El área vallada es enorme y podría estar en cualquier parte. El camión del combustible estaba a 50 metros más allá del avión. Me he acercado al vehículo y los he visto. El ángulo en que se encontraba antes me impedía verlos. He llegado a contar hasta 10 en el interior del área vallada, vagando alrededor de un punto ciego en el edificio de administración. Ellos no me han visto, pero si empujaba el camión hacia el avión para llenar el depósito, lo harían. Se me revuelve el estómago de solo pensar que tendré que hacerlo en la oscuridad, pero no hay otra forma. 21 horas. He tomado las gafas de visión nocturna y las llaves del camión que encontramos hace un par de días y he salido a la oscuridad para llenar de combustible el avión. Tenía el arma preparada y me he deslizado por el aeródromo en dirección al camión. Esta vez me he acercado por un ángulo distinto para poder vigilar el edificio de oficinas mientras avanzaba. Ni rastro de ellos. He llegado hasta el vehículo, me he aupado hasta la ventana y he echado un vistazo al interior por si acaso. Despejado, he abierto la puerta y lo he puesto en punto muerto. Nunca antes había empujado un camión tan grande. Ahora sé la razón por qué no se puede. Tenía que encender el motor y sé que las criaturas no me pueden ver en la oscuridad, pero no tengo ninguna duda de que pueden oírme. A regañadientes he sacado la llave del bolsillo y la he puesto en la ranura de ignición. He dudado unos segundos, pero después de empujar el embrague, he sujetado el freno y he girado la llave. Tras voltear dos veces, el motor ha cobrado vida. He soltado el embrague y he avanzado hacia el avión. En el trayecto he pulsado los controles de la bomba del vehículo para que estuviese preparado cuando me apasease del camión. He frenado del camión y he saltado y me he dirigido hacia el avión. He podido ver que se movía en la hierba, a un centenar de metros. He ajustado la sensibilidad de mis gafas hasta que lo he visto. Era un engendro paralítico, sobre la hierba que reptaba hacia la torre. Tendré que vigilar con él cuando volviese. Entonces, los destellos de la linterna de John han cegado mi visión a través de las gafas. Código Morse. No había dudas. D. E. T. R. A. S. Me he dado media vuelta y he visto a 6 que se tambaleaban en dirección al camión. No había alternativa. He preparado el fusil y he corrido hacia el avión. He saltado sobre un ala y he abierto fuego contra ellos. He derribado a 2. Pero un tercero se me ha escapado. He tenido cuidado de no disparar a los 2 que estaban justo en la línea entre el camión de combustible y yo. Tenía que cargarme a 2 más antes de ocuparme de esos. He acertado a 1 de la cabeza y la frente se le ha abierto como una flor en primavera. Los destellos que soltaba el cañón de mi arma estaban impidiendo el buen funcionamiento de mi visión nocturna. Tenía que ajustar el intensificador, lo que veía a través de la lente era mucho más oscuro cuando he derribado el cuarto engendro con un disparo de la cabeza y otro en el cuello. Quedaban 2. Era demasiado arriesgado tirar contra ellos, pero se acercaban. Ya estaban en el avión, estaban intentando trepar el ala. He disparado a uno en el hombro, con lo que he hecho caer el suelo. El otro ha estado a punto de agarrarme de la bota antes de que pudiera volarle la cabeza. El último cadáver herido se ha vuelto a poner en pie y ha alzado los brazos como un monstruo de Frankenstein enloquecido, mientras se acercaba de nuevo a mí.